Hola a todos y bienvenidos a otro nuevo video del canal. Estamos aquí una vez más en un gameplay de Minecraft Survival 1.7.2. Mundo Pato, un episodio número 34. Pues estamos aquí justo donde lo dejamos en el episodio anterior porque... por el tiempo más que nada, porque es que no me dio tiempo para estar jugando y tal sin grabar, así que... pues seguimos grabando y seguimos jugando. Estamos por aquí, recordemos que justo... No. Pero ¿qué hago? Para ver con los cheaters va a estar. Ay, voy a tener que quitar esto. No. Hay uno que hacen que esto se vea más brillante. Ojos de brillo. Anda tú. Acabamos de empezar el vídeo. Ahí está. Y ya la estoy arruinando. Vale. Tomo esto. Cambio los cheaters otra vez a los ultra. Zeus ultra. Ahora lo juego. Y pues nada, así es como empiezo mis días. Realmente no sé por qué se está viendo el agua. Sí, a ver, que yo la tengo en, claro, en ajustes de vídeo. No, Ana, que no. Ajustes de vídeo. No, era. No, Ana. Supuestamente ya tenía en. Bueno, si respondes... A ver. Acabo de empezar el vídeo, ¿eh? Son las 12 del día. Esto me está dando problemas. Oye, si cargas, no me molestaría, ¿sabes? Venga ya. Venga. ¿Está? Ya está clara. Vale. Debe ser porque cuando... A ver, hace algunos pocos días... supuestamente yo mudé mi serie de tutoriales a la versión 1.8 de Minecraft, pero apareció como si no estuviera quemando. Pero la verdad, pues no me gustaba nada como se ven los cheaters y tal. Vale, como se iba explicando, no me gusta nada como se ven los cheaters y tal. Y aquí, como que aquí abajo hay algo importante: cosas que suelen pasar. ¿Cómo pude romper mi propio bote? Ay, no puede ser. Está explicando que no me gustaba cómo se veían los shaders y tal, así que volvían a 1.7.2. Y pues, había borrado la carpeta de configuración, así que tuve que empezar otra vez con la configuración de cero del Optifine y tal. Vale, aquí parece que será una isla o será un desierto. Es que la verdad, un desierto mola porque se generan muchos mobs y tal. Y pues puede haber algún pueblo, algún templo y tal. Igual me la estoy jugando, pero creo que sí es un mundo. Me cayó. Me da mucho problema esto de que se me pierden las cosas, vale. Bueno, pues no importa, me voy. A ver qué encuentro. ¿Por qué no tengo? Es que siempre, justo antes de empezar a grabar, pues, usualmente tengo bastantes mobs, a mi lado y tal, así que lo pongo en pacífico para que desaparezcan, para que no empiece muriendo, ¿saben? Pero se me olvida, que cuando voy a empezar a grabar lo tengo que cambiar. Anda, eso es un pueblo, venga. No, que no, Esto, ¿qué voy a hacer? Esto funciona. Lo que pasa es que no tengo... Oh, sí, tengo una capa. Es que no me quiero acercar mucho al pueblo y tal, porque no vaya a ser que los zombies empiecen a venir por mí y tal, y pues también maten a los pobres aldeanos. Le quito esto. Ahora, se me olvidó tomarme una de estas pociones. Vale, y voy a ver qué me va a enseñar ese pueblo. Nada. Siete pollos, eso, ¿vale? Yo sé que tiene una puerta, pero así es más simple. A ver. Tu cocinero, por una esmeralda, 7 steaks. Ah,
Oye, 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 tú no huyas, tú no huyas. Eso, a ver, tú sí eres razonable. Sí te voy a dejar huir. Tú, que estás medio tonto. ¿En serio? Sea, es que estás medio tonto, pobre. Él solito fue a por. ¿Ven? Oye, tú debes tener un puerto. No. Bueno, sí. A ver, a ver, a ver. Ustedes deberían estar escondidos aquí. Muévete. Que esta ni siquiera es una puerta. A ver, yo puse esto nomás como una puerta provisional. A ver, es que estos están tontos, tontos, lo que no está escrito, ¿sabes? Solitos se hacen daño. Luego no vayan a pensar que yo los maté. Bueno, quizás maté a alguno y tal. Pero ese no es el punto. Vale. Por aquí, ¿qué hay? No vi si en donde estaba. Vale, otra interrupción. No vi si en donde estaba había algún cofre. Ah, por eso no salen por aquí. Vale. Es que tú eres tonto. ¡Quítate! No, bueno, es que sí ofrece bien. Ahí está. Vale. No, pues qué pobre está este pueblo, porque. A ver. Esos aliens ni siquiera pueden salir. Ok. Vamos a ir solo. Muy bien. Por aquí otra vez no hay ningún cofre. Venga ya. Espero encontrarme algún cofre y tal. Aquí dentro, ¿verdad? Vale, todavía queda una casa. Uno de estos. Bueno, eso la verdad sí está bastante guay. Uno de estos. Y aquí adentro. Pues nada. No sé por qué siempre que encuentro uno de esos pueblos. Me da por ver que hay adentro. Porque, digo, uno de estos pozos. No sé por qué, pero pienso que algún día va a haber algo importante debajo. Como un cofre. Porque es que, como saben, estos no se generan al, bueno, sí se generan al azar, pero son construcciones que primero pues hace un desarrollador y tal, y después se generan al azar por todo el pueblo, digo, por todo el mapa. Pero puede ser, no sé, un easter egg que alguien haya se le ocurrió. Bueno, pues voy a poner una placa de presión así tipo de estas que encuentras en los templos y tal. Y pues que tenga TNT debajo. Porque, a ver, que cada desarrollador hace lo que le plazca. Vale, aquí tomo comida importante. ¿Hay más? Oh, no, no, no. Pensé que esas casas estaban acá y que aquí había. Bueno, pues el templo está. Digo, del pueblo. No, tampoco nada que quiera por aquí. Y pues nada. Eso sería. A ver, que este templo está. Digo, que este pueblo. ¿Por qué sigo llamando templo? Seguramente vaya a ser porque voy a encontrar un templo en este capítulo. Debería subir esto para ver mejor la arena. Lo que pasa es que siento que me va diferente. Bueno, ahorita me va a 50. Se me hace súper extraño, pero bueno, hay que aprovechar. Vamos a seguir hacia allá a ver qué encontramos. Espero encontrarme un templo. Es que un templo sería clave. Porque, no sé, me gustaría vivir en un templo. Como patatita horneada. Sigo por aquí. Buscando, 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 buscando. Venga ya. Este bioma lo odio. Lo odio, lo odio, lo odio. Porque hay muchas personas a las que les gusta este tipo de madera, pero realmente yo odio cualquier tipo de madera rojiza. Vale, hay algo. Tararararara. Ay, ¿qué hice? Bueno, entonces debo ir en diagonal. Así como estaba yendo al principio, hacia allí. Hacia allá no, porque me estoy acercando más a mí. Subo.
También hace mucho que no encuentro. Ay, qué genial será la gente. Hace mucho que no encuentro uno de esos templos que se generan en la sabana y tal. Pero una calabaza. Esas tengo pocas realmente. Y pues me servirían bastante para hacer otro golem. Y no como el dinote que tengo en casa que no hace nada. Y yo lo veía todo el día que se la llevaba en el agua tomándose un baño. Y que está bien eso de la higiene y tal, pero si eres un golem, se supone que tienes que defender la casa. Es que el pobre no lo entendí. Este cañón se ve súper genial. No tengo empuje, ¿sí? No. Ojalá tuviera empuje. Empuje 2 sería clave. Ay, de hecho, en cuanto regrese voy a encantar una espada. A ver si me toca empuje 2 y tal. Para juntarla con esta que ya tengo con aspecto ahí. Venga. Y ahora, por aquí subo. Y sigo con el trayecto. Por acá. Y aquí subo recto. Vale. Yo sé que tengo que encontrar algo importante hoy. ¿O no? Bueno, es que de hecho ya encontré un pueblo, pero era un pueblo bastante pobre. Es que quiero encontrar algo guay. O un spot. O uno de esos super hoyos que se generan en la tierra. Esas super brutas. Vale. Bajo. Pobre. A ver, aquí se ve algo importante. Es que, a ver, entrar aquí sería. Se podría ser la clave y tal, pero. ¿Qué más hay? Bueno, podría poner un waypoint para volver a esta zona, porque aquí hay una de estas rutas. No sé. Ruta. Vale, y un color. No sé. Esto. Vale, entonces. Bueno, debería poner una camilla para dormir. Ahorita que empiezo a oscurecer, vale, yo sigo. Y de regreso seguramente llegué a esta grota. Cada vez que estoy cargando una parte nueva del mapa y esté con los cheaters, me va así como super mal. Es que yo ya lo he dicho muchas veces que si no grababa con los cheaters, pues no me dieron ningún tipo de problemas en Minecraft. Por el ordenador que tengo, el sistema operativo que tengo y tal, pero. Es que me gusta sacrificar FPS. O sea, ahorita bien podría tener, no sé, 400 FPS. En vez de eso, tengo 31 porque estoy jugando con Zeus Shaders Ultra. Es que ni siquiera me conformo con los estándares, ¿sabes? Tienen que ser los Ultra sí o sí. Está bien, ¿no? ¿Cuánto llevo? Vale, 14 minutos. Siempre pienso que llevo más y tal y nada. Acaba de llegar un WhatsApp. Que no quiero ver tu bestia. Ay, qué enfadoso. Sigo con esto. No puede ser. Justo lo pensé y dije, no me va a pasar a mí. Y me pasa, ¿sabes? Y voy a ir a esa isla y me voy a construir otros de esos botes. Debería tomar una poción de velocidad. Y agua.
Hay un mod que la verdad odio mucho, pero muchas personas usan que también, además de esta barrita de hambre, también hay una barrita de sed y tal. Y que justo se llena con eso que acabo de hacer. Estoy usando. Vale, eso sí, está en un incidente. Usando, que no quiero ver tu vestido. Ay, es que mi compañera de escuela me está mandando fotos de un vestido que compró y quiere que lo vea. Ya se está poniendo un poquito pesadita. Van varios mensajes que me. Uy, una araña. ¿Está lloviendo aquí? Sí, ¿verdad? Sí, por eso se ve súper oscuro. No, no, no. ¿Está? Debería dormir ya. Ahí está. Vale. Y sí, sí está lloviendo. No, no me acuerdo de qué estaba hablando antes de decir lo de la compañía y tal. Sí, es que se está poniendo un poquito pesadita. Una bruja, una bruja. Uy, yo quiero las brujas. Tengo asuntos pendientes con estos tipos. ¿Qué me tiró? Lentito. ¿Ya murió? ¿En serio? No, pues yo pensé que me iba a dar batalla. Es que son los mobs que tienen más vida. Los mobs estos ordinarios. Vale. Pongo por aquí la mesa de trabajo. Sería genial que esto lo dejara por aquí. Para que me dé espacio en el inventario y pueda hacer esto. Vale, voy a ocupar esto. Pues por aquí. Me sobran dos. Pues por aquí. Esto por aquí. Ahí está. Vale. Y justo el campo, pero ¿dónde voy a dejar la mesa? Tiro este palo. Lo tiro. ¿Y dónde tengo el hacha, eh? Yo pensé que lo había perdido. Y ahora sigo por aquí. Aquí debería ponerme esto de la pala. Vale, entonces ¿dónde está la mina? Ok, entonces debo de ir hacia ella. No, 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 no. Pongo esto por aquí y sigo. Está bien grabar en la mañana y tal, porque me acabo de despertar y como que tengo más ánimo y tal. Solo, pues no sé, tomo un vaso de leche, unas galletas para que tampoco tenga tanta hambre, pero tampoco está tan guay. No, acabo de tomar una captura de pantalla porque los vecinos estos ya están despiertos y hacen ruidos y los niños están jugando y me cago en los niños, en serio. No, pues es que soy tonto, es que porque siempre me pasa y las dos veces ha sido por tratar de darle un calamar. Bien, ya pasó de ellos, pasó de ellos. ¿Qué, cómo me puede pasar esto en serio? Hacia atrás. Qué guay se ve esto. Y ahora hacia adelante. No estoy encontrando nada interesante. Supuestamente yo quería encontrar un desierto, aunque encontrar uno de estos biomas donde se encuentra el Pozol, que justo no me acuerdo cómo se llaman, donde aparece también piedra musgosa así en unas estructuras pequeñas de 9x9, estaría genial. Vale, creo que ya estoy llegando a tierra, fío. Pero espero llegar a uno de estos biomas. Sigo, veo que. Vale. Las mismas fotos de siempre. Vale. Es que justo estaba mirando esto. Aquí, esto que tengo de la preview del video y tal. Y apareció como que no estaba grabando el audio y pensé que no estaba grabando. Ándale.
Bueno, pues es que de hecho sí me hace falta arcilla, pero. A ver, es que la mesa no es de mis vinos favoritos, pero. Bueno, de eso a nada. Realmente prefiero. No sé. Mínimo encontré un vino más distinto. Y volví a perder esa, ¿verdad? Bueno, además que esta arena mola. El problema es que no tengo mucho espacio en el inventario. ¿Qué podría tirar? Este frasco. Tomo esto por aquí. Y de hecho justo ya no tenía de esta arena en casa. Porque me la acabé con los cultivos automáticos de cactus. Esa torre está súper buena. Esa otra. Ah, no, me caí en estos sitios. No. Esa otra también. Vale. Ahorita voy hacia allá. Solo tomo esta arenita por aquí. Vengo. No, pues ya tengo. Yo pensé que todavía no conseguí un stack. También podría llevar arcilla de este de color blanco. Que es la que más mola. Que justo estoy viendo allá. Y la oscura también. Es que a mí siempre me gusta hacer contrastes. Por ejemplo, en mi casa. O en mis construcciones, contrastes entre negro y blanco. O claro y oscuro. Bueno, aquí también molaría ser así un tipo monumento. Pero, a ver, ¿de qué? No sé, una seta super gigante. Una seta super gigante, de verdad, sería súper bueno. Solo que tendría que encontrar donde hay una seta y después hacerla super gigante. Ah, no, ya tengo dos estas. Vale, cojo esto por aquí. Cojo esto. Bueno, pues parece que. A ver. Que no me gusta mucho, pero con los cheaters realmente se ve súper guay, ¿sabes? Es como, acabas de llegar aquí, venías desde tierras lejanas, acabas de llegar en tu velero, digamos, y llegas a esto, una tierra colorida, sería como la tierra prometida y tal. Es que no, bueno, a mí me mola los colores, pero. Es que aquí no corre casi nada importante. Lo que me gusta de esto es que se asemeja a los gran cañones. A los grandes cañones. A gran cañón, pues, para que me entiendan. Solo hay dunas. Vale. Vengo por aquí. Ahora. Este. Arena. Y por aquí. Minutos. Así llego a la cima. Ok, a ver. Aquí visibilidad tengo. Pues no mucha. No mucha. Esa isla. A ver, es que aquí siempre con los cheaters, este Zeus. El agua se ve súper genial, así que pues siempre que veo el agua pues como que me mola hacer así un tipo, una tipo estructura por ahí. Así que quizás haría así un tipo puerto y tal. ¿Qué más? Pues obviamente con los mismos materiales de aquí, por ejemplo, usaría esta arcilla endurecida, que no tiene color. O sea, que tiene color, pero supuestamente Minecraft esa es arcilla endurecida, ¿no? Arcilla endurecida, ¿eh? Pongo sobre aquí y tomo esta otra. Me haría algo como arcilla endurecida naranja. Sí. Podría poner un puerto y después a los lados con esta tipo madera. No, esta no. ¿Dónde está la otra? Ay, la madera roja. Es que justo la estaba criticando, así que no tomé nada. Y pues podría buscar alguna madera que contraste y ponerla hacia los lados y tal. Bien, ya me estoy jugando. Este. También podría comunicar este río con este otro. Vale. Bien, pues aquí dejaríamos el episodio de hoy. En el siguiente, pues yo creo que ya voy a tener construido algunas cosas y tal. Y ya en cuanto acabemos, pues vamos a poner aquí un waypoint y vamos a seguir a ver qué más encontramos. No sé,
otro capítulo y ya los demás pues regresamos y vamos hacia donde está la gruta, que se ve la mina y donde se ve la gruta. Bueno, pues hacia donde está la gruta y tal. Vale, pues esto sería todo y pues nada, nos vemos en el siguiente gameplay o tutorial o review. Hasta la próxima, adiós.